celebramos el Día de Santa Cecilia, que es una tradición que viene de finales del siglo XVI, en que se otorgó a esta santa el patronazgo de los músicos. Por tanto, para los músicos es un día de ilusión, de alegría y de esperanza, porque celebramos nuestra patrona y sobre todo celebramos esa suerte que es poder vivir con la música. Lo hacemos aquí en la Real Academia, que es una institución que siempre está abierta a la música y a todo tipo de propuestas culturales y artísticas, y lo hacemos también recordando a Rafael Orozco a través de esos 20 años del festival que se está celebrando ahora mismo en nuestra ciudad. Por tanto, el título de hoy es 20 años del Festival Rafael Orozco, sería, digamos, el eje temático a través del cual van a tocar 5 jóvenes pianistas como ofrenda a Santa Cecilia, a Rafael Orozco y a esta academia. Y lo hacemos, le digo, para una celebración este 22 de noviembre, como todos los años. Pues nada, para mí la música siempre ha sido súper importante para mí, desde que era súper chiquitita. Y ahora, pues, poder tocar en la Real Academia, la verdad es que es todo un honor, porque además me lo dice mi profesor. Y como mujer siempre ha sido como muy complicado entrar como en este arte y tal, pero ahora se está abriendo y visualizando mucho más todo este rollo, así que estoy muy contenta de estar aquí, la verdad. Desde muy pequeña siempre me gustó el piano en concreto. Mi madre no, desgraciadamente no pudo continuar su estudio porque era mucho en la familia y tuvo que empezar a trabajar en el campo, etc. Entonces ella de vez en cuando tocaba un poco en casa y bueno, yo por así decirlo pues he seguido con su sueño y su ilusión. Entonces bueno, he estado hoy aquí tocando, para mí es un orgullo y también para ella, a fin de cuentas, porque estoy logrando lo que ella nunca logró, por así decirlo, y nada, estoy muy contenta de llegar hasta aquí y de seguir tocando, que es lo que me hace ilusión y lo que verdaderamente me hace feliz hoy en día.